La verdad que muy contento, feliz por la convocatoria que tuvimos hoy día, una reunión con todos los alcaldes de la provincia de Malleco. Se excusaron algunos por razones que tenían con compromiso con mucha antelación, pero la verdad lo más importante es que acordamos todos los alcaldes hacer una presentación a las autoridades tanto regionales, provinciales y nacionales, de solicitar un plan especial para Malleco, un plan especial de desarrollo para cada una de las comunas. Creemos que es la única instancia en la cual nosotros podemos ser realmente más participativos en nuestro desarrollo, de nuestras comunas, de cada una de ellas, pero lo vamos a hacer como alcalde de la provincia de Malleco. Esa es la forma de trabajar también, como lo hacemos a través de las asociaciones, que también van a reunirse los secretarios ejecutivos de la Asociación Nahuel Buta, Malleco Norte, Cordillera, que es la única forma de hacer presentar nuestros proyectos de inversión a las autoridades locales. Es también una instancia para poder coordinarse con ellos y poder trabajar tanto con el delegado regional, delegados provinciales y los nuevos seremis. Y aparte de la instancia que tenemos de participar también con nuestro gobernador regional, Luciano Rivas. Los alcaldes están todos motivados, todos tienen la disposición de trabajar con las nuevas autoridades. Me imagino que se vislumbra un pronóstico favorable para todas las comunas. Bueno, la verdad que esperamos eso, esperamos que al gobierno le vaya bien, porque de esa forma también nos va a ir bien a todos, a toda nuestra gente, a todas nuestras vecinas y vecinos, por quien seguimos trabajando todos los días incansablemente para lograr el desarrollo que queremos en cada uno de los territorios, en cada una de las comunas. Nosotros seguiremos trabajando como corresponde con nuestros equipos técnicos, con el Consejo Municipal, para tocar las puertas con las autoridades que correspondan para lograr que nuestros proyectos se concreten tal como lo hemos realizado durante estos años. Lo último, alcalde, conectividad, productividad, déficit hídrico, tema de la basura, son algunas de las problemáticas que aquejan a todos los municipios de Malleco. Obviamente que vamos a sostener reuniones ahora con nuestros equipos técnicos, próximamente en la Municipalidad de Curacautín, el alcalde don Víctor Barrera nos va a convocar a los equipos para dar prioridades a los temas importantes como el déficit hídrico, el tema relacionado con los residuos sólidos, las basuras y otros temas que nos convocan, conectividad tanto vial como digital. El tema también de la seguridad de nuestros territorios, obviamente que va a ser abordado con quien corresponda. Saludo muy cordial, con mucho afecto a todas nuestras vecinas, vecinos, a nuestros niños, jóvenes, adultos mayores, por quien trabajamos todos los días con nuestros equipos técnicos en forma pero muy seria y responsable. Trabajamos siempre para lograr nuestros objetivos, los equipos técnicos, tanto el área productiva, el área de proyectos, en la SECPLA y todos los departamentos involucrados como educación, salud, trabajamos todos los días para lograr el desarrollo que tanto necesita nuestras comunidades.